Vale, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me he equivocado de escena, perdón. Ya está. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. ¿De acuerdo? Estamos en Soulless Legions. Es un juego PvP, 1 versus 1. También se puede jugar contra bots, básicamente porque es una build muy, muy, muy early. ¿De acuerdo? Y los desarrolladores, que son de Estados Unidos, de Melbourne, no me acuerdo, ¿vale? No sé exactamente dónde son. Pues lo que buscan es un poquito mostrar de qué va su juego, cuál es la idea clara, la idea base. Y buscar financiación, ¿vale? Para desarrollar el juego pues con más recursos. Son un equipo de 5 personas. Y os digo, es un juego que a priori le falta. Le falta, como veis los menús. Mirad las imágenes. O sea, están como achatadas, están aplanadas. Están aquí puestas sin ningún tipo de marco, sin ningún tipo de tooltip, ni nada que puedas interactuar. Noticias. Le hago clic. Aquí pone noticias, ¿vale? Debajo de mi marco. Pone noticias y no pasa nada. Clico en las imágenes y no pasa nada tampoco. Clico aquí, no pasa nada. Clico aquí, no pasa nada. Esto es como una tienda. Igual hay transacciones. Clico aquí, no sé qué es. Challenge, no pasa absolutamente nada. El Discord, ¿vale? El Discord es público. No tiene opciones. ¿Sabes? Mi nombre, bueno, no está adecuado al español. Porque mi nombre lleva una tilde. Recursos, no sé lo que es esto. Supongo que, imagino que al ganar runes conseguirás dinero y recursos para comprar unidades y tal. Esto es como el mazo, ¿vale? O sea, tienes diferentes piezas que son las que vas a utilizar en la run. De hecho, voy a grabar con esta escena. Perdonad, ¿vale? Para que podáis ver mejor. Qué cutre soy, ¿no? Lo hago todo aquí en directo. Para que podáis ver mejor, ¿vale? Me robaron la E también, es verdad, me robaron la E. Escúchame, cada pieza tiene como una especie de personalización. Tienes 3 habilidades que le puedes equipar. Y hay como combos, ¿sabes? Hay como combos para que tus piezas sean más, ¿cómo decirlo? Más eficaces contra otras. O para combiarlas entre sí, invocas un esqueleto, luego invocas a este tocho, invocas al mago que va detrás, etcétera, etcétera. Luego, cada clase también tiene como magias o hechizos, algo así, aunque en esta demo solo puedes jugar con un personaje. Y nada, tiene 5 piezas. Me recuerda un poquito al... ¿Cómo se llama el juego este súper famoso? De móviles. De romper el castillo rival. Bueno, ya me lo diréis. Voy a darle play por si encuentras jugadores. Antes me tiré 3 minutos para encontrar una partida. Al Clash of Clans. Vale. ¡Hostia, qué rápido! Antes me tiré 3 minutos. No, Wild Rift no. El Clash. Vale, fijaos las animaciones y todo eso. Este supuestamente es el tablero, ¿vale? Este es tu lado, este es el de él. Y tienes aquí como el maná, ¿vale? Y vas invocando bichos con el mana que tienes. Cuesta 32 mi unidad. Este es como el tanque, este es como la unidad melee. Y luego tienes el mago atrás. O sea, yo soy un esqueleto, eres un humano. Pues te mando un mago, coño. Ey, me revienta. Entonces tienes que como conquistar el terreno. Así que va con delay el tema de los recursos. Me está reventando. A ver, mando al mago y luego al tanque y luego al mago, claro. Espérate. Ahí, ¿no? Tanque y mago. Vale. Voy a hacer lo mismo, tanque y mago, Loco, lo que tanquean, hola. ¿Por qué tanquean tanto? ¿Qué, perdón? ¿Puedo enviar un poder? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanquean tanto? Bueno, te reviento, ¿no? Venga, bobo. No entiendo, son super tanques, hola. ¿Por qué es tan tanque ese tío? No, no, este no es CPU, este es un jugador. Pero ¿por qué son tan tanques sus tropas? No lo entiendo. No le baja la vida.
Nah, este tío ha jugado a mil horas. ¡Mira! ¡He matado a uno! Toma, te mido una legión. ¿Qué cojones es eso? No le mato ni borracho, ¿eh? Entonces, cuando entran aquí te quitan vida. ¿Ves? Te van quitando vida. No pega ninguna de mis tropas, no lo entiendo. Toma, te envío un ejército tremendo. Cómemela. Nah, tío. Esos soldados son inmortales, no lo entiendo. Te envío tres de estos. Míralo, lo que tanquean. ¿Estoy jugando contra el desarrollador del juego? Voy a dejarles entrar, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo rendirme? Ah, no, no me deja el juego rendirme. Hay que jugar hasta el final. ¿El hombre moradito para qué es? No tengo ni puta idea. Te lo prometo, ¿eh? Lo pulso y no pasa nada. No pasa nada. ¡Ah! ¡Ah, les estunea! Vale. Me gustaría no tener que hacer, o sea, pulsar y pulsar aquí, sino cuando pulso el 4 y ya invoco directamente, ¿sabes? Eso estaría guapo. Lo que pega el arquero me quita 52, hola. ¡Les estuneo, eh! Ah, pero mira todo lo que me invoca. Nada, tío. Mira, gana, chaval. Eres un friki que tienes 5.000 horas a este juego. Y está en early. No, no, ni siquiera está en early. Esto es una alfa técnica. Tienes 10.000 horas a este juego. Gana, anda. Por alguna razón, sus tropas tienen 5.000 de armadura. Que gane él. ¿Qué pasa, Markla? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quieres acabar la partida? Este tío compró el pase de batalla, ¿no? Este tío compró el pase de batalla. ¿Qué es eso? Toma, estuneaos todos. ¡Mi ataque final! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le he mandado como 7 u 8 esqueletos y se ha rendido, ¿eh? Se ha rendido. Bueno, como veis, el juego está verdecillo. Pero escúchame, me gusta la premisa, ¿sabes? Me gusta la premisa. Un enfrentamiento 1 versus 1. Creo que el mapa debería ser vertical más que horizontal. Hay diferentes tableros, eso sí. Y que tengas que pulsar el 4 y hacer clic en el escenario para invocar, no me mola. Me gustaría que hicieses clic simplemente y ya sale el bicho, ¿sabes? Sin tener que hacer 4, clic, 4, clic, 1, clic. Sino, pulso el 1 y ya sale el esqueleto. Sería mucho más cómodo y te da más tiempo de reaccionar. En fin. Mira, aquí puedes equipar cartas, ¿vale? Les puedes equipar habilidades, por ejemplo. 2 de daño al esqueleto. Penetración de armadura. Cada 5 impactos recibidos hace un AOE de 30 de daño. Armadura más 60. Seguramente el hijo de puta tenía esto, ¿no? Armadura más 60, por lo cual sus esqueletos eran durísimos. Seguramente. Dice, por cada unidad con esta habilidad gana 25 de daño. Entonces, ¿qué le pongo a los tropas pequeñas, tío? Support, tanque, melee. Supuestamente puede cambiar el nombre, ¿eh?
Pero no me deja. ¡No me deja cambiar el nombre! Hago como él, las tropas pequeñas super super tanques. Bueno, no, estos super tanques. Ah, que cada clase tiene sus habilidades. Armadura más 50, velocidad menos 25. Vaya. Vida máxima más 100. Refleja el 50% del daño recibido a la unidad ataca. Vale. Voy a ponerle todo eso, ¿eh? Aura corrosiva, no. Titán. Full tanques, ¿eh? Daño de ataque más 7, velocidad más 25. Vida más 50. Vale, mis dos tanques equipados ya. El mago es una mierda, ¿no? Cuando esta unidad muere, invoca un pequeño esqueletito. Es una mierda el mago, loco. Es que los humanos que él tenía eran durísimos. Pero los humanos que él tenía eran estos, ¿eh? Los tanques. Esto tiene que ser una unidad de ataque. Ataque penetrante. Probabilidad de crítico. No, probabilidad de crítico es una mierda, creo. Daño más 120%. Velocidad menos 15. Esto es de la puta madre. Y... yo qué sé, más 2 de daño. Y tú lo mismo. Daño de veneno, tú. 1 de daño a todas las unidades en juego. Y probabilidad de crítico y daño crítico. No, esto no, una mierda, no me gusta. Penetrante, ¿no? Que está rico, venga. ¿Y al brujo qué le pongo, tío? Armadura más 50, al brujo no vale la pena. Rango más 20. Cuando ataque, congela al enemigo por 2 segundos. Puedo poner rango más 20 para que ataque desde más lejos. Daño de ataque más 75, velocidad menos 15. Y crítico más 100% de probabilidad. O sea, rango y daño crítico a distancia. Mira, lo invocas con 3 guerreros de huesos, está guapo. Mira, con 3 guerreros de huesos. Daño de ataque más 30, ataque speed menos no sé cuánto. Voy a probar así, eh. Voy a probar así. Congelar está bien, ¿no? Bueno, lo dicho, si queréis apoyar el juego, si os gusta la premisa, Thanos, no sé si te saludé. Besito, gracias por estar aquí. Si os gusta la premisa del juego y queréis ver su evolución, tenéis en la descripción de YouTube el enlace del juego, y aquí en Twitch pues tenéis el comando promo, ¿vale? Además va saliendo en el chat de vez en cuando. Por si queréis entrar a su página de Steam y probadlo. No sé si lo podéis probar vosotros, en plan que sea, que esté abierto en plan demo, o necesitéis algún tipo de permiso. Si no, pues yo qué sé, seguidlos, echarle un vistazo al Kickstarter, a ver qué ofrecen, si lo queréis apoyar. Yo te digo, la premisa está guapa, lo que tienen que pulirla muchísimo. O sea, esto parece un juego hecho en una tarde por una persona, para una jam, ¿sabes? De esas de programadores. Les falta un poquito de trabajo, pero oye, igual simplemente llevan 2 meses trabajando en él. Igual dentro de un año el juego es una locura, ¿eh? Pero en principio yo pondría los mapas en vertical, más que en horizontal, a lo Clash, sobre todo para que puedas adaptar los juegos de móviles a juego de móvil. Invocar las criaturas de un solo clic y no tener que hacer 2. Y luego pues mejorar escenario, mejorar animaciones, mejorar mejorar tooltips, mejorar accesibilidad, poner opciones, cosillas, ¿sabes? Cosillas que necesita el juego. ¡Eh! Contra otro humano. Puta madre, loco. Rehacer todo un poquito, sí. Vale, tengo tropas mejores que antes, ¿no? O sea, no debería tener mucho problema ahora. A ver, voy a invocar 2 tanques. Te mando 2 tanques, crack. ¿Qué pasa? Y voy recuperando recursos. Mira, los tanques suyos, ¿sabes qué pasa? Y un arquero también.
Mis tanques ahora son la hostia, ¿eh? Está roto la armadura, ¿eh? Qué barbaridad es esta. Nah, tío. Es que, claro, le pones armaduras a los tanques. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, no hay color. Toma. ¡Hostia, lo que pega esa! Se me ha escapado eso. Pero es que no entiendo el equilibrio de daños de este juego. No lo entiendo. Hay tropas que son una puta fumada de rotas. Mira, y este no pega nada. Me quita 4. Tremenda tropa que te he invocado, ¿eh? Es tunga la guarra esta. Toma. ¿Qué es eso? Está pegando un área ahí, rara. Esa está rota, ¿eh? Esa pega muchísimo. Esa está rota, ¿eh? ¡Mira la que te va! ¡Espabilá! Y tengo el stun. Invoca, 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 invoca. ¡Pum! Stuneaos. Toma. La estrategia, ¿eh? La estrategia para colarla a dos. ¿Qué es ese poder, tío? Nada, ganamos, ¿no? De ganado instantáneo. Lo del mago, ¿qué era lo del mago? No, lo del mago es que invocas con, lo invocas con 3 guerreros de huesos. Tiene más daño y más rango, ya está. Pero salía en un área que pegaba en área a los bichos. ¿Esto qué es, tío? Selecciona tu facción. ¿Esto qué coño es, loco? Ah, que puedes jugar como humano. ¿Qué ha pasado? No me digas que tengo que volveros aquí. ¿Tengo que volver a equiparlos? No me jodas que tengo que volver a equiparlos. Tus muertos en bicicleta. A ver, esto, esto. ¿Y qué era lo otro, tío? Crítico. Aquí tenía otra pieza melee. El cual tenía... esto. Daño a todo el mundo. No tienes un preset, ¿no? Le he dado aquí a ver si podía guardar el mazo. Pero lo que me ha hecho es cambiármelo, ¿ves? A ver. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. El cero. Vale, el cero. Y si lo doy al uno. Y con el dos, a ver. Humanos. Espérate. Quiero probar. Me gustaría probar a los humanos también, ¿sabes? Pero... nada, voy a echar otra run con esto. Luego probar a los humanos. Y ya está. Haremos un videito de media hora. A ver qué tal. Sí, tienen que rehacer muchas cosas, ¿eh? Pero, coño, no está mal, tío. No está mal. La premisa del juego está bastante guapa. Puedes jugar con bots también. A los bots ya sabiendo jugar, ¿qué pasa, Lozano? A los bots ya sabiendo jugar, les meto una paliza. Es que... armadura 50. Vida máxima más 100. Daño de área. Ah, mira, es esto. El ataque hace 20 de daño de área. A cualquiera en un radio de 9 metros. Es ese poder, ¿eh? Es este poder, creo. Y esto devuelve daño. Es que te... nah, es una fumada, tío. ¿Qué tal, Lozano? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí haciendo una promo de un jueguillo. ¿Qué promete? Está divertido.
Claro, contra bots es eso, tío. Contra bots es probar builds, simplemente. Probar composición, probar estrategias, invoca a este con este, luego este, ¿sabes? La estrategia que mejor funciona es invocas dos golems, invocas un mago detrás y ya está. Las tropas pequeñas las utilizas para frenar avance. Luego sigues acumulando recursos, recursos, recursos. Cuando tengas muchos recursos, haces golem, golem, mago, horda de poder. Les tuneas con la otra habilidad. Y ya estaría, ¿sabes? Así me sale mejor este combate. Aunque le acabo de reventar antes, ¿sabes? ¿Es el mismo escenario siempre? Pensé que habría más escenarios. Habría que poner lista de deseados. Eso es lo sano. Tú entiendes. Vale, 3, 4. Este. Uf, lo que te pego, ¿no, crack? Un mago detrás. Este tío no sabe jugar. Este es un novatín. Este es un novatín. ¿Qué ha pasado? Ah, me has tuneado. Este es un novatín. Este no sabe jugar. Toma, te mando un esqueleto. Te mando otro. Te mando otro. Este es un novatín. ¡Pum, pum, 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 pum! Nada, a reunir recursos. Este es un novatín. Yo soy pro de esto ya. Yo soy Master 30 puntos, esto, ¿eh? Esto no sé qué es. Ese orbe que aparece de repente, ese pum. No sé qué es. Vale, fíjate la oleada que le voy a mandar ahora. A ver, 4, 4. Oleada. Y en cuanto pueda, mago. Me ha matado a toda la oleada, loco. Y al mago también. Toma, stun. ¿Pero queréis pegar, coño? Pues aquí me la acaba de hacer, ¿eh? Después te la devuelvo, bobo. Te la devuelvo, que flipas. Y te stuneo. Me has tuneado a mí también, ¿no? Pa, 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 pa. La que te cae, ¿no? Como te llegue un ghoul de estos, estás muerto. Está uno de vida. Vale, ahorro un poco de energía. Tengo una super horda, ¿eh? Necesito ser 4. Mago. Horda. No, no se puede, Lozano. No se puede descargar aún, tío. No tiene demo. O sea, esto que me han enviado es un early. Una alfa técnica, ¿sabes? Muy early. Lo que pego, ¿no? Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué está pasando? Nada, le he ganado. Nah, tío, soy muy bueno, ¿eh? Pon lista de deseados, Lozano, y cuando salga, yo os aviso, tío. Por si queréis probar la demo. Yo la verdad que le echaré un ojo a este juego, a ver cómo evoluciona, ¿eh? Le tengo curiosidad. Quiero un mazo de humano, a ver cómo es el humano, tío. A ver, humano. Melee. Melee. Tanque. Tanque y arquero. Armadura más 30. Vida máxima. Tanques, tío, tanques. ¿Dónde están los tanques? Refleja daño. Y algo que me dé armadura. Armadura 130. Ya está, todos van a tener lo mismo, ¿sabes? Vida máxima. Reflejo de daño. Y armadura 130. Mis tanques van a ser Jesucristo. Y luego unidades a distancia. Daño, full daño. Esto, veterano es increíble.
Esto, que es velocidad ataque. Y esto, que le he pegado a varias unidades. Y en los melees. Armadura más 30 en los melees para que tanqueen. Vida máxima más 85 por el doble de vida. Y algo que puté. Por cada muerte incrementa el daño en 10 y la velocidad en 10%. Eso es una mierda, ¿no? Por cada 2 kills duplica la velocidad de ataque y el daño. Pero 2 kills es muy complicado, ¿no? Vamos a probarlo eso mismo. Tú, esto, vida, ataque speed 40, no. Venga, así mismo. Va, voy a probar los humanos y cerramos, ¿vale? Que el juego está guapo, pero es que ya lo hemos visto todo. O sea, no hay nada más. Hemos aprendido a jugar, hemos visto cómo son los combates PvP. Hemos visto a los esqueletos y ahora pues los humanos y no hay nada más. Si hubiese más modos de juego, pues jugaríamos más modos de juego. Pero es que no hay nada más, tío. Las noticias están súper pochas, News. No puedo hacer clic en nada. No tiene opciones tampoco. ¿Por qué no ponen opciones, tío? Yo qué sé, la cámara, la resolución, un poquito de sonido, algo. Detallito, ¿no? En plan. ¿Qué pensáis del juego, gente? Opinión sincera, ¿vale? Opinión sincera, ¿qué pensáis? ¿Le veis futuro? Está guay también jugar los juegos desde cero. O sea, jugar desde este momento en el que es una alfa técnica para ver cómo evolucionan más adelante. Igual dentro de un año es un éxito o algo, ¿sabes? Y decir, hostia, yo lo jugué cuando era un... cuando era un moco verde. Tiene mucho potencial táctico a la hora de equipar las unidades, tío. ¿Sabes? A la hora de equipar las unidades se ve bastante... bastante táctico en ese aspecto. Estaría bien poder ver a las unidades enemigas para tú armarte una build también en respuesta, ¿sabes? Yo le deseo lo mejor. Yo a todos los juegos indies les deseo lo mejor. Salvo cuando veo algún juego que es literalmente un timo o que lo han hecho simplemente pues para, yo qué sé, tío, para robar o sacar algún tipo de indemnización, algún tipo de ayuda. He visto juegos indies que se han desarrollado únicamente para rascar ayudas del gobierno, ¿eh? Los he visto, los conozco. Y se ve a la legua que son juegos mal hechos a propósito, simplemente por sacar un juego y rascar una ayuda. Ayuda al desarrollo de videojuegos y tal. El Harry Potter de PC. ¿Cuál? Copiar ideas y plagiarlas. Bueno, pero si copias una idea o la plagias y la desarrollas bien, y ese es un buen juego, que se nota que está cuidado, está bien hecho, se puede entender, ¿sabes? Lo puedo llegar a entender. Pero si plagias una idea, la copias y lo sacas tal cual, en plan puta mierda, pum, al mercado, porque quiero sacar un juego para demostrarle al gobierno que estoy haciendo un videojuego y que me paguen cierta ayuda, se ve, tío, se nota. 3 minutos de cola. Grande Gustron. Jay, otro mesecito con el streamer más guapo en Ice the Touch, 3UP. Grande Gustron, guapetón, ¿cómo estás, tío? Gracias por esos 45 meses, tío. 45 meses, tier 3. Te quiero mucho, Gustron, ya lo sabes. Espero que estés muy bien, espero que estés de puta madre, tío. Que la vida te tratando bien. Qué grande, coño. Escúchame, voy a jugar contra bots, ya está. Bots. Que si no lo juego nunca. No estoy bien, me hace falta mi cuadro, bueno. Gustro, que eso podemos negociarlo, ya tú sabes. Lo hablamos por privado, lo negociamos, tú me entiendes. A ver cómo va la vaina.
Te envío dos de estos, te envío un arquero y te voy a reventar la cara, ¿no? ¡Me mato a los tanques! ¿Hola? ¡Mis tanques! Lo que pega al arquero, ¿no? ¡Mira, mira! ¡60 y... ¡Me ha hecho polvo! Acabo de ver el vídeo del Prime de Hit. Está brutal ese puto vídeo. ¡Que me lo mata! ¡Que la arquera me mata al tanque! ¿Esto es una broma? ¿Me están grabando? Ahí me tienen que estar grabando, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? ¡Ah! ¿What? ¿Le acabo de guanchotear todas sus tropas con esto? ¡Mira, mira lo que tanquea! ¿Pero por qué sus tropas son mejores que las mías? En todos los aspectos. ¿Qué pasa, Jensor? Nah, esto no lo gano ni borracho, ¿no? Me va a ganar el bot. Nah, me dejo ganar. No puedo ganarle. ¡Pum! A ver que haga así. Ah, ¿what? ¿Y el poder por qué no ha salido? ¡Que era trampa! Era trampa, no era broma. ¿Por qué mi... Mira, mira, cinco personas pegándole a uno. No entiendo por qué son tan tanques. Vale. Estoy humillado, ¿no? Mira, mira cómo pegan, mira cómo pegan. Los arqueros son Jesucristo, hola. Le gano, por mi polla que le gano, ¿eh? Te voy a enviar. Te las mato. La que te ha caído, ¿no? Entrad, entrad en el portal, entrad, entrad, entrad. Entrad, pelotudos. Casi, tío. Estoy probando una alfa, sí. Esto es una alfa técnica de un juego. Que este entre, me da igual. Voy a ahorrar más y le voy a enviar una megatropa. Que se va a cagar, ¿eh? ¿Cómo tardáis tanto en matar a un enemigo? Invoca, 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 que te lo mato. Invoca aquí y te lo mato. Invoca, invoca más. Ah, está roto, eso ya está ganado. Se trata también de acumular mucho y tirar oleadas gigantes, ¿sabes? Y con los hechizos de invocador, pues... reventar y matarles. Bueno, lo dicho, chicos, Soulless Legions es una alfa muy técnica que yo creo que en el futuro puede llegar a ser un gran juego, ¿vale? Me gusta la premisa, me gusta un montón, me engancha. Tiene un concepto RPG y tiene un concepto estratégico muy chulo, más allá de invocar cartas. Hombre, que Clash of Clans y estas cosas también tienen su rollo estratégico, ¿sabes? Algunas cartas se contra otras y tal. Pero este, el que además puedas equipar a tus bichos,
¿sabes? Equiparle con cosas para que sean diferentes y enviarlos en diferentes situaciones. Pues eso está guapo, en verdad, tío. Creas estrategias muy guapas. El problema es que creas una estrategia sin saber a qué te vas a enfrentar. Si supieras a qué te vas a enfrentar y creas una estrategia contra ese jugador, también estaría bastante guapo, en verdad. Pero bueno, pondrán más mapas, pondrán más héroes, pondrán más facciones, pondrán más cosas en el futuro, espero. Un menú también estaría bien y un menú de opciones también estaría muy bien. En fin, si estás en YouTube y te interesa el juego, quieres apoyarlo y quieres seguir su crecimiento o evolución, tienes el enlace en la descripción. También tienes su Kickstarter por si quieres apoyarles. Y aquí en Twitch, chicos, exclamación promo, tenéis el enlace también del juego. Nada, espero que lo hayáis disfrutado. Al menos hemos echado unas risas. Está guapo, ¿vale? Voy a cerrar el vídeo y volvemos. Nada, vengan a Twitch, que estamos por aquí todos los días también. Y poco más, chaito.